Vamos a repasar un poco eh, nuestro querido amigo Alejandro. Alejandro se lanza al, a la conquista de Persia un poco como pollo sin cabeza, porque en realidad tenía un ejército diminuto, apenas eran 40.000 hombres. Que bueno, no, pero bueno, el ejército persa, sabéis que era una especie de marea, como la, una cosa parecida a la marabunta, ¿no? Que es, esta, esta plaga de hormigas ¿no? que que va, que, que arrasa todo con ejércitos de 150.000, de 200.000 hombres. Así que entró, repasó un poco, pasó lista de las colonias ¿no? que tenía así, sabemos que estuvo en Priene, en Mileto, en Didima, en fin, y eh, aquí tuvo un primer encuentro en Gránico, en el 334, donde sorprendentemente venció esa batalla. Así que eh, Darío III se puso un poco nervioso, y eh, tu, con él tuvo otra, otra confrontación muy potente en Isos, aquí en el 333. ¿Mm? En Isos eh, lo dejó hecho una piltrafa. Darío salió por piernas, pero se dejó olvidada a la mujer y a las hijas en el campo de batalla, y esas entraron a formar parte digamos, del círculo íntimo de Alejandro Magno. Después. De aquí entró en Egipto. ¿Mm? Después de haber vencido al rey Darío, Egipto, que estaba bajo el dominio de los persas, lo recibió con los brazos abiertos. Y entonces, en este lugar, al que está muy ligado, porque hay una, serie, hay un, una especie de viaje iniciático, donde él va al interior del desierto, donde es a un oasis que se llama Siba, donde eh, Siwa donde eh, tiene el famoso oráculo de Amón. De hecho, él va a querer enterrarse en Egipto cuando, cuando muera, después de sus conquistas, y decide fundar una ciudad nueva, que es Alejandría. Alejandría se va a convertir en el espacio eh, que representa, eh, de, algún, de un modo claro, los ideales del imperio de Alejandro. ¿Mm? Unos ideales que están basados un poco en una visión un poco utópica de la unión entre eh, las culturas de oriente y de occidente luego hablaremos de este tema de Alejandría ¿vale? que es muy interesante bien, seguimos eh, entró en Persia aquí de nuevo tenemos otra confrontación eh, Gaugamela, la famosa batalla de Gaugamela llega a, a Babilonia y decide, evidentemente Babilonia no era, no era el destino el destino eh, el triunfo total se le iba a proporcionar Persépolis, ¿eh? la destrucción de Persépolis. Como podéis comprender, a partir, o sea, eh, una vez que él sale de Egipto y empieza a internarse por aquí, todo está basado en la lucha, en la confrontación y en el botín. Enormes botines, ¿no? de miles y miles de millones de euros en oro, plata, piedras preciosas. En fin, esto era un depósito... Uf, absolutamente eh, eh, digamos que nunca se acababa así que la, la idea de la conquista se fue extendiendo siempre hacia el oriente ¿eh? en campañas larguísimas muy duras aquí tenemos los de, los desiertos de Siria que los dejaron perdón los desiertos de Irán que los dejaron aparte entraron por aquí donde ya había tráfico comercial con China ¿eh? a través de este famoso valle de Fergana ¿eh? por aquí estuvo dando muchas vueltas lo que las, las zonas donde hoy están las ciudad de samarcanda de bujara esa zona de asia menor muy fértil muy rica el río osus aquí estos son los dos ríos hoy de uzbekistán se casó varias veces iba casando con todas las princesas que encontraba para crear estos lazos los indios los pararon los pies aquí el ejército ya dijo dónde vamos nos estamos despistando un poco, además apareció aquí una nueva arma, que eran los elefantes, ¿no? Y todo esto. Entonces, ya aquí parece ser que Alejandro se descomprimió un poquito, se le bajaron un poco los humos y se retiraron. ¿Mm? Unos por mar, por aquí, y otros se retiraron hacia lo que iba a ser la capital oriental del imperio alejandrino, que sería Babilonia. Pero aquí. El pobre Alejandro posiblemente cogió la malaria. Estaba implicado en unos espacios, digamos, de transformación hidráulica pa, sobre las aguas que estaban eh, estancadas y entonces parece ser que visitó los pantanos y se, lo frieron los mosquitos porque era verano, hacía mucho calor. Y el hombre ya no levantó cabeza y se murió. Y se murió y dejó todo esto patas arriba. Nadie sabía cómo organizar este asunto. Posiblemente Alejandro fue a morir, o sea, murió en Babilonia y fue enterrado en eh, Alejandría. Eso es lo que él dejó escrito, pero no se ha encontrado ni la tumba ni nada. ¿Qué pasó con, este, con, este, con esta historia? Pues que esta historia, él, Alejandro, tampoco dejó descendientes, no sabían que, 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 quién debía de, de quedarse con el imperio. ¿Mm? Así que lo hizo entre eh, los generales, que eran algo más que generales, eran como eh, hermanos de sangre, podríamos decir, porque ellos sabían, eran hijos todos, eran eh, de familias nobles de Macedonia, que se habían criado en una especie de, de escola, podríamos decir, en la que estaba Aristóteles y se habían criado todos como una especie de élite militar, guerrera, filosófica, intelectual que de alguna manera eran las que controlaban el gobierno de, eh, de Grecia y eh, todas las estrategias militares y eh, del desarrollo del imperio. Este grupo es el que hereda el imperio de Alejandro. Y los más importantes son Casandro, al que seguramente dicen las crónicas que Alejandro le quiso dejar todo el imperio, un imperio unificado. Pero no fue así. Casandro, que tiene esta zona, era el núcleo duro de Macedonia, de donde había salido toda la conquista. Lisímaco, al pobre Lisímaco, pero bueno, tenía los Balcanes, Tracia, no estaba mal. Tenía Bizancio, ¿no? Eh, y tenía toda la Asia Menor, hasta Anatolia, que era un buen pedazo. Luego tenemos a eh, Seleuco, que va a dar lugar a la creación de un imperio que se llama el imperio Sel seljúcida que fijaros va desde el Indo hacia, hacia, hacia Central, esta zona se llama Bactriana, mira, aquí ya está Samarkanda, otras Alejandrías que fueron. ¿eh? Aquí está China ya, prácticamente, el Valle de Fergana, esta zona de aquí, eh, Edbatana, que era la capital, luego sería la capital de los medos. Aquí veis Media, que ya está. Susa Pasargada, Persépolis, que había sido la capital de los aqueménidas. ¿sí? Y luego todo Irak y Siria, hasta aquí. Porque esto iba a ir a otro personaje, que es el que más éxito tuvo, que fue Pectolomeo.